El servicio de mediación familiar yo lo definiría como ese tipo de políticas que están centradas en la atención a las necesidades de las personas, tan importantes para sostener, para desarrollar las políticas de bienestar de toda una colectividad, de toda una sociedad, de todo un país. Son políticas para las personas, esas en las que yo trato siempre de hacer hincapié, como políticas irrenunciables en su desarrollo, ¿no? Porque la mediación familiar trata de aliviar un conflicto, trata de prevenir un conflicto, trata de solucionar el conflicto por las vías del diálogo, por las vías del acuerdo, como debe de ocurrir siempre en el conjunto general de la política, pero especialmente también cuando los instrumentos de la gestión administrativa y de la política sirven para resolver los problemas. En el Servicio de Mediación Familiar atendemos a conflictos familiares en sentido amplio, es decir, cualquier conflicto que surja dentro del ámbito de la familia. Pueden ser conflictos que vengan derivados de una situación de ruptura de la pareja y luego pues otro tipo de conflictos relacionados pues con conflictos convivenciales, conflictos de herencias, conflictos que surgen en situaciones familiares en las que hay alguna persona en situación de dependencia, momento en el que bueno, pues los miembros de la familia tienen que tomar decisiones al respecto y en general bueno, pues cualquier conflicto que surja dentro de ese ámbito familiar. La tipología de familias, bueno, si hablamos de tipologías de familias respecto a familias tradicionales en las que bueno, pues está el padre, la madre y los hijos, bueno, pues ese, el tanto por ciento de familias que vienen de estas características es el mayoritario, pero cada vez atendemos a familias, bueno, pues a modelos de familias diferentes, familias reconstituidas, donde hay muchos núcleos familiares, donde hay padres y madres que forman a su vez otras familias después de la ruptura. Y respecto a nivel socioeconómico, cultural, atendemos a familias de diferentes niveles socioeconómicos. No solamente bueno, pues se acercan personas que tienen bueno, pues un nivel cultural o económico bajo o medio, sino que cada vez se acercan más al servicio pues personas de todos los niveles socioeconómicos y culturales.